Hola, me alegra mucho saludarte al comenzar este espacio de oración para la noche en el que revisamos nuestra jornada y comenzamos invocando la presencia de Dios, sintiéndola y dándole gracias. En el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, siento tu presencia en mi vida. Tu presencia amorosa que es acción creadora, Dios Padre, acción salvadora, Dios Hijo, acción santificadora, Dios Espíritu Santo. Gracias por todos los beneficios que has derramado sobre mí a lo largo de mi existencia. Gracias, Señor, por tu amor infinito que se ha manifestado y se sigue manifestando de tantas formas. Y en particular quiero darte gracias por los momentos positivos de este día, por las situaciones en las que me he sentido bien, por los encuentros contigo, por los encuentros con personas que me han hecho sentir bien, que me han hecho bien, por el bien que he podido realizar. Y también te doy gracias por los momentos negativos, porque al tú permitirlos, son ellos la ocasión de reconocer la necesidad que tengo de ti. Dice Jesús en el Evangelio de Mateo 6, 19, 23, continuando con el Sermón de la Montaña: No amontonen riquezas aquí en la tierra, donde la polilla destruye y las cosas se echan a perder y donde los ladrones entran a robar. Más bien amontonen riquezas en el cielo, donde la polilla no destruye, ni las cosas se echan a perder, ni los ladrones entran a robar. Porque donde esté tu tesoro, allí estará también tu corazón. Centremos en esta última frase: donde está tu tesoro o donde esté tu tesoro, allí estará también tu corazón. El mensaje central de esta enseñanza de Jesús se refiere a la orientación que les damos a nuestros afectos. Si los ordenamos en función del fin para el cual somos creados, es decir, de la verdadera felicidad, no la aparente y efímera que nos ofrecen las posesiones materiales, entonces viviremos de acuerdo con la voluntad de Dios, que precisamente quiere que para nosotros esa felicidad verdadera. Pero si nuestros afectos se desordenan, apartándose de ese fin y entregándose al ídolo del dinero o de las ambiciones materiales, o de los honores mundanos, entonces nuestra vida pierde todo su sentido. Por lo tanto, conviene que nos examinemos sobre dónde está verdaderamente nuestro corazón, hacia dónde estamos orientando nuestros afectos. Señor, dame tu luz para examinarme adecuadamente con respecto a lo que tú me enseñas al decirme que donde está mi tesoro, está también mi corazón. Reviso mi comportamiento. ¿He ordenado o tengo ordenados mis afectos hacia lo verdaderamente constituyente del fin para el que soy creado por Dios? ¿O por el contrario, mi corazón está puesto prioritariamente y por tanto desordenadamente en tener o poseer bienes materiales, dejando en segundo plano o despreciando lo espiritual? ¿Me aferro de modo egoísta a lo material o les doy a los bienes que he recibido o adquirido una función social? Pido perdón, Señor Jesús. Te pido perdón por el desorden en mis afectos con respecto a los bienes materiales y por no buscar con todas mis fuerzas el tesoro que constituye los bienes espirituales. Propongo la enmienda, Señor Jesús. Prometo en adelante procurar el ordenamiento de mis afectos hacia tu voluntad en coherencia con el fin para el cual soy creado por ti. Dame tu gracia para ello, Madre de Dios y Madre nuestra, alcánzame esta gracia de tu Hijo. En conclusión, toma, Señor, y recibe toda mi libertad, mi memoria, mi entendimiento, toda mi voluntad, todo mi haber y mi poseer. Tú me lo diste a ti, Señor, lo torno, todo es tuyo, dispón a toda tu voluntad. Dame tu amor y gracia, que esta me basta. Amén. La bendición de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ti y este servidor y a todos nos acompañe siempre. Que Dios te conceda un feliz descanso y un sueño reparador.